Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio, hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además, tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido, Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado, Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias, Nakamas. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo el cual será un poco más corto de lo habitual, y es que el tema no da para mucho y tampoco voy a estirarlo hasta los 10 minutos aposta porque no tiene ningún sentido. Es una pequeña teoría sobre lo que pasará en Wano con la que será la nueva espada de Zoro, Kaido y demás. Como he advertido al principio, si no estás al día con el manga, es tu responsabilidad seguir viéndolo, porque si solo sigues el anime vas a comerte muchos pero muchos spoilers. Antes de comenzar me ayudaréis muchísimo si dejáis un buen like y os suscribís activando la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias, comencemos. Los últimos acontecimientos del capítulo 953 nos dan a entender que puede que Zoro se deshaga de su espada, queridísima por todos, Susui, y la cambie por Enma, una nueva espada que perteneció a Kozuki Oden, el padre de Momonosuke. Esta espada tiene pinta de ser muy muy interesante, por el simple hecho de que es la única espada que ha logrado hacer una cicatriz a Kaido, y por lo que sabemos, esto debe de ser algo impresionante, ya que a Kaido le han intentado asesinar con lanzas, guillotinas y demás armas y nunca ha podido causársele daño ni causarle la muerte, que por una parte él tanto ansía y demuestra tratando de suicidarse cada tanto. La pregunta es, ¿con qué objetivo nos dicen que Enma es capaz de todo esto? ¿Advirtiéndonos de que en un futuro Zoro podría hacer daño a Kaido y se lo hará con ese arma? ¿O solo ensalzando a Enma para decirnos que la pérdida de la Susui no será tan terrible? Lo segundo tiene sentido, ya que a todos nos gusta Susui, y aunque se diga que de alguna forma trajo buena suerte al país de Wano, no queremos que Zoro la pierda entregándosela al país. Pero si al menos nos pintan a Enma como una espada que será superior a Susui y que parece poderosa y le sea útil a Zoro, haciendo que progrese y se vea más fuerte, pues es un cambio que todos podemos aceptar. Perdemos a Susui, pero ganamos una espada muy fuerte para Zoro. Si el objetivo de Enma es dañar a Kaido y que sea Zoro quien daña a Kaido, podemos hablar de algo espectacular, del meme de Zoro nivel Yonko llevado al máximo y llevado a la realidad. Y por eso voy a hablaros de lo que creo que podría pasar y de las posibilidades con las que podríamos toparnos en un futuro. La primera de todas es que sea Zoro quien derrote a Kaido, lo cual lo veo una auténtica locura. Solo posible para gente demasiado fan de Zoro que piense de verdad que Zoro puede matar a un Yonko solo por conseguir esa espada. La verdad es que yo esta posibilidad no la contemplo. Mencionaré al final lo que yo creo que pasará. Otra opción con más sentido, al menos en mi opinión Nakamas, es que Zoro junto a Luffy y otras personas puedan pelear con Kaido. Esta idea siempre la he tenido presente porque no confío en que Luffy solo pueda con Kaido. Siempre me lo he imaginado luchando junto a Trafalgar Law y Eustace Kidd, rememorando su cooperación en Sabaody, los tres peleando con Kaido. A ver, que yo confío en Luffy obviamente, pero le veo lejos de vencer solo a un Yonko, cuando Katakuri, siendo comandante de uno, le dio tantísimos problemas. Es por eso que creo que Zoro podría ayudar a Luffy en esta pelea. Es una pelea muy seria contra un verdadero Yonko, y un Luffy más Zoro contra él sería genial, o incluso, como he comentado, junto a Law y Kidd también. Y esto lleva a mi última posibilidad, la que me ha llevado a hacer este vídeo. Creo que es posible que Zoro acabe con la vida de Kaido, participe en la pelea anterior o no. Le van a dar una espada que puede dañarle. Con esto nos dicen mucho. Es posible que Luffy venza a Kaido, ya sea solo o acompañado, y en ese momento aparezca Zoro con su actitud badass. Desenvaine un poco a Enma y diga, ahora pagarás por lo que has hecho a este país. Querías morir, ¿verdad? Y acabe con su vida. Sabemos que Luffy no mata a sus enemigos, pero ¿Zoro? Zoro pelea con espadas y no tendría problema en acabar con la vida de alguien como Kaido, que tanto ha estado haciendo sufrir al país de Wano. No sé por qué, pero yo me imagino la escena así y lo veo factible. Además de dos razones más. La primera es que estaríamos viendo como Zoro, matando a Kaido, convierte a Luffy en Yonko, ocupando el puesto de Kaido. Y si no ocupa su puesto como Yonko, al menos le hace subir muchísimos peldaños en el escalafón al rey de los piratas. Y todos veríamos con buenos ojos que alguien como Zoro haga esto por Luffy. Otra razón es que creo que esto deja en buen lugar a todos. Luffy habrá derrotado a Kaido en pelea, demostrando ser mucho más fuerte que antes y estando al nivel de un Yonko, lo que le deja en muy buen lugar. Y Zoro, como he dicho antes, asesinando a Kaido, dando golpe final, conseguirá que su capitán ascienda en la piratería con su nueva espada y esté cada vez más cerca del One Piece. Yo no lo veo ninguna locura y deja bien parados tanto a Luffy como a Zoro. Hay razones que creo que no hay que explicar demasiado, como lo de que Kaido quiera morir, como que si se derrota un Yonko y no muere, esto puede acarrear que en un futuro vuelva de nuevo para causar problemas, que Luffy no acabe con la vida de sus enemigos y Zoro sí sea capaz de hacerlo. No sé por qué, pero todo me indica que por poder podría ser así. Creo que Zoro puede matar a Kaido, dando el golpe final, pero habiéndolo derrotado a Luffy antes, solo o acompañado. Solo quiero añadir algo que cambie un poco las cosas, y es que Susui, la espada que perteneció a Ryuma, le ayudó a matar a un dragón según cuenta la leyenda. Todos sabemos
sabemos que entre Ryuma y Zoro hay algo de relación, pero si fue Susui la que mató al dragón, ¿no debería ser ella la que mate a Kaido, que también es un dragón, por así decirlo? O viéndolo de otra forma, ¿Zoro seguirá los pasos de Ryuma y se convertirá en leyenda empuñando la espada de Oden para matar al dragón que Oden no pudo matar y seguir así la estela de Ryuma? No sé, Nakama, simplemente es una pequeña teoría sobre lo que creo que podría pasar, y todo este tema me parece muy interesante, pero habrá que esperar muchos capítulos más para saber cómo se resuelve todo esto. En definitiva, el resumen de la teoría sería: creo que Zoro puede ser la persona que acabe con la vida de Kaido, no derrotándolo él solo antes, que participe en la pelea o no, pero que finalmente Zoro será quien le dé golpe de gracia a Kaido y lo mate con una espada, con la única espada que ha logrado hacer una cicatriz a Kaido. Si se la están dando a Zoro es por algo, o sea, es que es indiscutible, se la están dando a Zoro por algo, se nos menciona que esa espada pudo dañar a Kaido, por eso creo que Zoro puede acabar con la vida de Kaido, haciendo que Luffy ascienda en la piratería y logrando muchas cosas, dejando un buen lugar a todos. Esa es mi teoría, Nakamas. Si la teoría os ha gustado o al menos os ha parecido interesante, espero que dejéis un buen like y os suscribáis al canal. Dejad abajo en los comentarios vuestra opinión sobre mi teoría y lo que penséis que podría pasar en un futuro con todo este asunto de Emma. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Nakamas.